Bueno, y en esta oportunidad, como ya lo estábamos observando en este instante a través de las imágenes, estaremos informando sobre las actividades que se vienen desarrollando ya desde pasadas gestiones, pero también actividades planificadas para esta jornada, este 22 de abril, tomando en cuenta que se recuerda el Día de la Madre Tierra. Para conversar sobre aquello, estaremos junto al ministro de Medio Ambiente, Juan Santos, que ya muy gentilmente nos está acompañando en esta oportunidad. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, Lorena Bandín lo saluda. Estamos en vivo para todo el país. Bienvenido una vez más. Muy bien, Lorena, buen día. Mil disculpas por la ubicación en la que me encuentro actualmente. Estamos tránsito a Potosí, tenemos actividades allá con el hermano departamento de Potosí. Y bueno, momento para recordar un día importante, que es el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha que ha sido de hace 10 años declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas, donde además como Estado plurinacional hemos impulsado esta declaratoria importante para comprometer nuestra participación como actores sociales de la sociedad, de nuestro gobierno nacional y actores también importantes como privados, para comprometer nuestra participación y recordar este día y al mismo tiempo, digo, comprometer nuestra participación para poder cuidar, preservar, conservar la casa grande que es nuestro medio ambiente, nuestra madre tierra. Exactamente, y agradecemos que esté con nosotros, tomando en cuenta que, claro, sabemos que está cumpliendo varias actividades, sin embargo, es importante poder dirigirse a toda la población para conocer incluso las proyecciones que se tengan previstos para esta gestión, este 2022 y en adelante, también tomando en cuenta que nuestro gobierno está priorizando y está informando bastante, ¿no?, sobre el cuidado de estos diferentes espacios verdes, áreas protegidas, entre otros. ¿Cómo se estará trabajando durante esta gestión para proteger cada uno de estos diferentes lugares? Bueno, el compromiso que tiene nuestro gobierno nacional con nuestra casa grande, que es nuestro medio ambiente, es grande. No nos olvidemos que nuestro entorno, nuestro medio ambiente, ocupa un espacio muy importante, tiene una relevancia transversal en todo nuestro cotidiano actuar, nuestro cotidiano vivir, y para eso, desde esta cartera de Estado, estamos muy comprometidos, Lorena, para contribuir, para trabajar de manera conjunta con los actores sociales, para conservar siempre, no solamente para la presente, también para futuras generaciones, y podamos tener siempre un ambiente donde podamos convivir en armonía fundamentalmente con nuestra madre tierra, con nuestro medio ambiente, ¿no? Y para eso estamos desde la gestión pasada participando en diferentes escenarios, en diferentes espacios de participación internacional, nacional. También quiero comentarte, Lorena, que hemos trabajado ya una política para que desde esta cartera de Estado, el Viceministerio de Medio Ambiente, podamos definir y trazar líneas estratégicas para poder garantizar un ambiente que esta casa grande nos dé una satisfacción para que podamos garantizar nuestra convivencia, diría nuevamente, en esta presente y futuras generaciones, ¿no? Claro, y en estos diferentes espacios verdes, en estas áreas protegidas, son 22, ¿no?, las que tenemos en nuestro país, ¿cómo se está trabajando incluso para poder proteger a diferentes especies de animales? Muchos de estos animales que además están en peligro de extinción. Hay un libro rojo donde se tiene específicamente a cada uno de estos animalitos que ya están en vía de extinción. Sin embargo, ¿cómo se viene trabajando en aquello? Como por ejemplo en el quirquincho, entre otros. Sí, tenemos ahí la dirección del CERNAP, donde tiene facultades ya definidas para garantizar una gestión desde el Gobierno Nacional en las 22 áreas protegidas. Además, no nos olvidemos, nosotros desde esta cartera de Estado tenemos la dirección de la autoridad, de la Madre Tierra,
el cual también impulsa políticas para garantizar, no solamente en el tema del quirquincho, Lorena, muchas especies, tanto en nuestras diferentes ecorregiones como altiplano, los valles y el llano, la Amazonía, para que podamos conservar, preservar especies que en este momento se encuentran en la lista del Libro Rojo en una etapa muy sensible de que puedan desaparecer. Por ejemplo, en la Amazonía también tenemos a la paraba, ¿no? Que es una especie que definitivamente se encuentra en una situación muy crítica y estamos trabajando primero desde las áreas protegidas, como usted dijo, para poder garantizar la sobrevivencia de algunas especies, pero también para impulsar algunas especies que puedan ser repobladas desde políticas de Estado, como por ejemplo la tortuga de agua en la cuenca del Amazonas. Estos últimos años ha sido muy amenazado. Sin embargo, estamos trabajando para que además nos garanticen un equilibrio en nuestro cotidiano vivir, en nuestra casa grande, en nuestro medio ambiente, madre tierra, ¿no? Y todos estos temas también se los expuso, ha sido plasmado, ¿no?, en mesas, por ejemplo, en diferentes COP, en diferentes cumbres, en las cuales ha participado nuestro país, donde además se ha informado cómo se está avanzando durante todo este periodo. ¿Cuáles son los avances a comparación de otros países que tiene Bolivia hasta el momento? Nosotros tenemos un documento oficial que, bueno, es el documento, el NDC que le llamamos nosotros, el documento de donde establecemos líneas estratégicas para y políticas desde el gobierno nacional para contribuir en el establecimiento y la conservación de nuestro medio ambiente. No nos olvidemos, tuvimos a fin de año de la gestión pasada nuestra participación en la COP26 y nosotros ya estamos proyectando nuestra participación activa hacia la COP27. Estos días, el primero día de mayo, tenemos una reunión internacional de ministros del área, pero también debo manifestar y aprovechar el espacio para informar que en el mes de julio tenemos una conferencia internacional mundial de cambio climático que llevaremos adelante justamente en Bolivia, en Tiquipaya, donde participarán actores políticos, sociales importantes a nivel internacional, también la participación importante de nuestros sectores sociales para comprometer siempre nuestra participación para que podamos garantizar, nuevamente repito, un equilibrio, una armonía con nuestra naturaleza, con nuestro medio ambiente, con nuestra casa grande, ¿no? Perfecto, ministro. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. ¿Tendremos actividades en nuestro país esta jornada? Ya para finalizar. Sí, a la cabeza de Cancillería y la Vicepresidencia, nuestro Gilata Bicho Quehuanca, en horas, primeras horas de hoy, de la mañana, en la sede de gobierno, en Cancillería, tenemos actividades con participación de autoridades internacionales, organizaciones sociales. Pero también en unas horas tendremos una actividad importante en la ciudad de Potosí, a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente, la gobernación de Potosí y algunos municipios que participarán, y una feria donde además comprometeremos la participación de toda la población. Estamos haciendo una actividad interesante donde comprometeremos activamente la participación de la población, dotaremos de plantines para seguir reforestando, sembrando vidas, sembrando agua. Creo que es la mejor forma de hacer gestión, de hacer política, garantizando la vida para nuestra generación y las futuras también, ¿no? Muchas gracias, ministro. Una vez más, le agradezco que haya estado con nosotros. Ha sido un gusto y sin duda esperamos también tenerlo en una próxima ocasión para seguir informando acerca de este importante evento que se tendrá en Cochabamba en el mes de julio. Hasta una próxima. Que tenga un excelente día.